experiencia la he disfrutado mucho. Pero, o sea, ahorita en la competencia la verdad salí muy enojada porque, o sea, venía bien preparada y pues, o sea, no, los resultados no salieron como yo esperaba o como muchos esperábamos. Entonces, pero pues al final ya pasó y yo creo que lo estoy disfrutando mucho. Pues aprendes mucho, o sea, estar así con diferentes países, en una concentración entrenando, pues es como una experiencia totalmente diferente y que no todos, o sea, no todos pueden disfrutar. Entonces, pues con eso me quedo. Pues ahorita del futuro, la verdad, no sé, pues no tengo idea. Pero pues yo, esto es lo que me gusta, entonces pues voy a seguir en esto. Pues yo creo que me presioné yo con mis pensamientos y todo, ¿ya? Son cosas que pasan siempre en competencias. Es una experiencia que no cualquiera o no todos pueden pasar. Pues yo creo que sí aprendes mucho. En cada competencia, en cada entrenamiento vas aprendiendo algo nuevo, entonces pues yo creo que todos los días aprendes algo. Trata de concentrarme en pues la técnica, ¿no? Porque es lo que se tiene que hacer. Pero pues no sé, algunos disparos no salían como, o sea, como yo los veía o como yo esperaba, pues no sé. Sigue estas y otras noticias a través de las redes sociales del Comité Olímpico Mexicano.